Asaja Salamanca celebra una nueva jornada de socios abordando algunas de las cuestiones de más actualidad. Se lo contamos todo en el programa de hoy. Comienza Campo Salmantino. Asaja Salamanca rendía una vez más cuentas a sus socios en una asamblea, recordando las movilizaciones y actos desarrollados durante todo el año, así como los del primer trimestre de este 2024. Unas reivindicaciones que, según el presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado, continuarán, ya sea en la calle o en los despachos, a partir de un borrador de medidas elaborado para la ganadería. Y es que, según Donaciano Dujo, el año 2023 ha sido catastrófico debido a los altos costes, a la caída de la producción y de los precios hasta niveles por debajo del año 2021. Un programa en el que el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria valorará además los cambios de la PAC y donde se hará entrega de la insignia de oro al periodista César Lumbreras. No se lo pueden perder. La Asamblea General de Asaja Salamanca es como la de todos los años. Se rinden cuentas con los socios de la organización, a la que explicamos lo que hemos hecho en el año que ha terminado y hacia dónde queremos ir. Y contamos por los actos que tuvimos, el desarrollo técnico de la organización, donde reivindicamos y todos los problemas que fueron surgiendo con el sector agro, que no fueron pocos. Se ha tratado pues todas estas movilizaciones y todos los actos que hemos venido desarrollando durante todo el año, con las movilizaciones que hubo, como lo que ha habido en este primer trimestre del año. Esas manifestaciones que sí que he aprovechado también, que ha habido alguna crítica hacia las organizaciones agrarias, por la parte que nos toca hacia Asaja, críticas infundadas por acusarnos de no haber estado a la altura de las circunstancias, cosa que no ha sido así. Asaja ha trabajado antes, durante y después de esas movilizaciones. Lo que pasa es que cuando se quieren hacer las cosas organizadas, se quieren llegar a buen puerto, pues se tiene que tener un tiempo para acordar con el resto del territorio nacional, con otras organizaciones de Europa, con las cuestiones que queremos cambiar, y de ahí que a lo mejor se pueda entender que salimos tarde a movilizarnos en esos primeros momentos, pero no habíamos estado mirando para otro lado, estábamos trabajando para desarrollar esas acciones. También quiero aclarar pues ese documento que por parte de alguna organización se ha firmado en estos días pasados de esas 43 medidas, porque Asaja no lo ha firmado. Asaja no ha firmado ese documento. Primero se puso en conocimiento a nivel nacional de todas las provincias y todos votamos en consecuencia si se podía o no se podía firmar esas medidas que nos daban. Esas medidas, las que por parte del Ministerio, las hemos conceptuado siempre de insuficientes. Lo que hemos pedido en estos actos de protesta, los más importantes que ha habido a lo largo de la historia, yo diría, hemos pedido un cambio radical en la política europea en general y muy en particular pues en esta PAC. Y esos cambios es una patada hacia adelante, son migajas, son parches, en la mayoría de los casos son declaraciones de intenciones que no solucionan nada. Es más, eso que se ha firmado ahora por parte de alguna organización, nos lo ofrecieron un mes antes y no lo firmamos ninguna de las que participábamos ahí. De ahí que Asaja no pueda firmar eso y en consecuencia pues seguimos protestando y reivindicando cambios y en consecuencia tendremos que seguir pues manifestándonos de una forma u otra, sean las calles o sean los despachos. Lo próximo que tenemos, y también quiero anunciarlo, pues son alguna serie de movilizaciones, no están todavía consensuadas, pero por parte de Asaja a nivel nacional tenemos un borrador de medidas para la ganadería, porque ese documento y esto que se ha venido ofreciendo por parte del Ministerio nunca ha llevado nada en beneficio de la ganadería, ni en cuestiones sanitarias, ni en cuestiones de mejora, ni en flexibilizaciones de normas absurdas. Y de ahí que ese documento se elevará al Ministerio y con ese documento vamos a acompañarle con movilizaciones y a lo que animamos al resto de colectivos a que vayan con nosotros, no que se sumen ni delante ni detrás, todos juntos a seguir defendiendo el sector agrícola y ganadero. Es la segunda campaña de esta PAC que no nos gusta a nadie, que vienen a ser las reglas muy similares a la de 2023 y de la cual, bueno, hay algunas medidas de flexibilidad que nadie esperábamos, que se han introducido pues, hace escasamente un mes y algunas están pendientes de ratificación definitiva por parte del Parlamento Europeo, pero bajo mi punto de vista hay que darlas por hecho. No hay que pensar que no se van a aprobar. Lo único que quedará será la publicación en los textos legislativos, aunque se asume que van a ser con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. La verdad que, como siempre, la comisión llega tarde. Es curioso que algunas de las propuestas que ahora se van a realizar se vienen peleando desde el año pasado
desde septiembre o antes, y siempre nos dijeron que era imposible, y ahora, pues, con trampas, yo creo que también con trampas, pero bueno, eso lo dejaremos para un análisis más sosegado y dejaremos que los agricultores este año estén tranquilos y que puedan sembrar maíz sobre maíz o no dejar barbecho, ¿no? Pero insisto que el reglamento que se va a aprobar, bajo mi punto de vista, tiene alguna trampa y creo, sinceramente, que no es para todos café. Creo que nos obligarán a los Estados miembros a establecer condiciones específicas en función de años y de zonas. No todo el mundo pueda no dejar barbecho, ni que no todo el mundo pueda no rotar. Creo, eso será la siguiente etapa. Ojalá no sea así, pero bueno, esto dependerá un poco también de dónde vengan las direcciones políticas de del nuevo equipo de la comisión. Pero vamos, para este año lo más importante es que se puede sembrar maíz sobre maíz, doy por hecho, o girasol sobre girasol, y que lógicamente tampoco hay por qué respetar ese 4% de superficies no productivas. También que se puede, sobre los barbechos, esparcir abono orgánico o purines, y que se puede, no se considera que sea un tratamiento fitosanitario como se hacía ahora, y se puede hacer durante todo el año. La única prohibición que existe en los barbechos, y es de actualidad, es que en un periodo, lo que marca el Real Decreto, es que entre abril y junio, 3 meses, no se pueden hacer tratamientos fitosanitarios. Pasa que es un periodo que es adaptable, y en concreto ayer la comunidad autónoma publicó una resolución para adaptar el periodo en el cual, pues, sobre esos barbechos se pueden hacer tratamientos fitosanitarios. Cuando me refiero a tratamientos fitosanitarios, generalmente es tratar con un herbicida para controlar las malas hierbas, un glifosato, ¿no? En algún caso el periodo le vamos a limitar a 2 meses, mayo, junio, y para determinadas parcelas, aquellas parcelas que normalmente están destinadas a siembra directa, lo que hacemos es un periodo que no se puede hacer. En el mes de abril se puede hacer, en el mes de mayo no se podrá tratar, pero en el mes de junio de nuevo se podrá tratar con glifosato. Insisto, tranquilidad, la PAC, la campaña va lenta, había, bueno, aparte que llovía, había dudas, pero también hay que dar por hecho que el plazo se amplía hasta el 31 de mayo y que habrá un periodo de modificaciones hasta el 15 de junio, con lo cual yo creo que no habrá ningún problema para que las solicitudes se presenten. Hoy iniciadas tenemos ya casi 40.000 iniciadas, es un buen número, y con este mes de plazo de mayo creo que se podrán finalizar y concluir con tranquilidad las solicitudes. Tenemos climatológicamente un año muy complicado, en el cual hemos tenido muchas lluvias desde el inicio de la sementera, y esperamos que ahora en el mes de mayo, que es cuando más falta hace, esas lluvias no nos abandone. Ha posibilitado estas lluvias que tengamos un buen año de pastos, un buen año de forraje y que nuestros acuíferos y pantanos estén llenos para desarrollar una buena campaña de riego en toda la comunidad. Como dije, buen año de forraje, de pastos, tan necesario para el aprovechamiento de nuestra cabaña ganadera para que los costes sean menores. No olvidemos que salimos de un año 2023 en el cual nuestra cabaña ganadera ha tenido los mayores costes de la historia, además, pues con unos problemas sanitarios muy importantes que han hecho mella en la economía del sector ganadero, y que además quiero recordar que el Ministerio dejó a la mitad de ayuda a Castilla y León en el sector ganadero que otras comunidades, cosa que Asaja denunció y que sigue sin entender. En el materia agraria, el año fue catastrófico, el 2023, nunca el sector agrícola y ganadero ha perdido tanto como el año 2023, dado que tuvimos los mayores costes, una producción muy baja y que además los precios han ido bajando hasta estar en estos momentos por debajo de lo que teníamos el año 2021. Venimos de un año catastrófico. Este año también hemos hecho una sementera muy cara y los precios del valor de la producción están bajos. O tenemos kilos o es imposible hacer rentable
la profesión de agricultor y ganadero, tal como están los costes de producción. Que los agricultores y ganaderos tengamos los mayores costes y los precios a 200 euros la tonelada. Hacen falta más de 3.500 kilos de cereal para cubrir costes, 4.000 para ganar dinero. No es fácil obtenerles en Castilla y León. La media de los últimos 10 años está en 3.000 kilos. Las organizaciones agrarias, en unidad de acción, hemos hecho movilizaciones. También las han hecho otros. Yo pido que se respete la labor que se ha hecho desde las organizaciones agrarias. Por lo que hemos hecho, por lo que estamos haciendo y por lo que seguiremos haciendo. Ante estas movilizaciones, el Ministerio ha puesto 43 medidas encima de la mesa que ASAJA no ha firmado. Y no las ha firmado porque eran insuficientes, porque había temas trascendentales que no se han tocado, como la rentabilidad, porque había ministerios que no nos han hecho ni caso, como el de transición ecológica en todo lo que es agua o fauna salvaje. Y de insuficientes las han calificado todas las organizaciones agrarias cuando se presentaron la primera vez. No entendemos desde ASAJA cómo un mes más tarde UPA o la Unión de Uniones han dicho sí, cuando un mes antes las habían tachado de insuficientes. ASAJA ha sido coherente y seria, dijo insuficiente antes, ha dicho insuficiente ahora y seguirá presionando al Gobierno de las maneras que corresponda para conseguir rentabilidad, para conseguir que los demás ministerios estén a la altura y para conseguir viabilidad en las explotaciones agrícolas y ganaderas. En Castilla y León en este momento la representatividad se mide por unas elecciones. UCCL es representativa, es la tercera organización en Castilla y León y creo que debe tener la representatividad a nivel nacional también. Es para mí un placer recibir hoy la insignia de ASAJA Salamanca. Salamanca es una provincia a la que me siento muy vinculado y es probablemente, bueno, sin probablemente, es la provincia desde la que más veces hemos emitido Agropopular en estos 40 años. Quiero dar las gracias simplemente a la directiva de ASAJA Salamanca y a todos los afiliados a ASAJA Salamanca por este reconocimiento. Y después de conocer cuáles son las cuestiones de más actualidad, damos paso a publicidad. Volvemos enseguida. Retomamos el programa con más cuestiones de actualidad en nuestra sección de breves. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado un tercer listado con 270 titulares de explotaciones en Castilla y León. Este nuevo pago se suma a los ya realizados en los meses de octubre y noviembre del pasado año, con un importe total ya abonado de 352 millones de euros, repartidos entre los más de 73.300 ganaderos beneficiarios, lo que representa un 99% sobre el presupuesto total inicial de 355 millones de euros. Esta ayuda extraordinaria fue aprobada por el Gobierno mediante el Real Decreto Ley 4/2023 de 11 de mayo y está financiada exclusivamente con fondos de presupuestos generales del Estado. La relación de los titulares de las explotaciones ganaderas beneficiarios, el número de cabezas de ganado computadas y el importe de la ayuda a percibir está disponible para su consulta en la página web del FEGA. Las ayudas se ingresarán en las cuentas bancarias de los ganaderos durante este mes de abril. Los titulares de las explotaciones ganaderas que no se encuentren al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social disponen de un plazo de un mes para ponerse al día. Pasado dicho plazo, se realizará una nueva comprobación y se publicará una nueva resolución de concesión a los titulares que cumplan los requisitos.
La Diputación de Salamanca ha abierto el plazo para participar en la Feria del Sector Agropecuario de Salamac 2024, que tendrá lugar del 5 al 9 de septiembre en el recinto ferial de Salamanca. El Boletín Oficial de la Provincia del pasado 12 de abril recoge las bases de participación, así como los precios públicos por la prestación de servicios en la feria para todas aquellas empresas que quieran participar. A través de Salamac y la Feria del Sector Agropecuario, la Diputación persigue cooperar en el fomento del sector primario provincial, facilitando la participación en dicho certamen de aquellas personas físicas y jurídicas, así como de las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 del 17 de diciembre, general tributaria, cuyas actividades industriales o comerciales se consideren por la Diputación incluidas en los sectores y productos objeto de la feria. Las bases recogen, entre otros aspectos, los requisitos para la admisión de los expositores, la adjudicación de espacios, las tarifas de ocupación y demás servicios, así como las características de los stands y cuestiones y normas generales referidas a los servicios que se prestan a los expositores profesionales en la feria. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 2 de mayo y se podrán presentar a través de la sede electrónica de la Diputación. La Junta de Castilla y León ha convocado ayudas para retirar y sustituir las cubiertas de amianto en naves y centros de trabajo. La dotación total de esta convocatoria es de 2 millones de euros, la misma cantidad que en los dos ejercicios anteriores, pero puede incrementarse en una cuantía adicional de otros 2 millones como máximo. La finalidad de esta línea de ayudas es la mejora de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo que supone la realización de trabajos en cubiertas ligeras, debido a la elevada incidencia de las caídas de altura durante la ejecución de estos trabajos, así como el riesgo de exposición a fibras de amianto durante la manipulación de las placas onduladas de fibrocemento que contienen dicho agente cancerígeno. Se subvencionarán los gastos efectuados entre el 1 de noviembre del pasado año y el 2 de septiembre de este año, ambos inclusive, cuyos pagos se hayan efectuado en ese tiempo en su totalidad. Se considerarán gastos subvencionables los costes de la manipulación, retirada segura, transporte y gestión de material con amianto. En todo caso, las actuaciones deberán ser realizadas por empresas especializadas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto, RERA. El plazo para solicitar estas ayudas concluye el 31 de julio. Y nos despedimos como cada día con imágenes que nos envían nuestros telespectadores. En esta ocasión de Inma Sánchez, con imágenes de ovejas y vacas de la ganadería Nelly Chan desde Las Uces y de Isabel Moro desde Topas. Y recuerden que si quieren que sus mejores instantáneas del campo se emitan en nuestro programa, tan solo tienen que enviar sus fotografías a la siguiente dirección de correo: camposalmantino@asajasalamanca.com.